Hola a todos mis fibroamigos. Hoy, usted sabe que me dio una sirimba, me dio un patatú, me dio un desmayo, me dio un síncope, me dio el desmayo ese que me dio que me caí, y usted sabe que me puse blanca como bola de naftalina. Pues usted sabe que mi doctor me recomendó hacerme un ecocardiograma, y hoy me hice ese ecocardiograma. Y entonces, oye, ese corazón sonaba como acuchu, 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 algo así. Y después acuchu, acuchu, pichu, pichu, pichu. Y yo le dije a él: y eso es normal que suene así, que siento esa, como un torrente sanguíneo, de esos que son como si se estuviera llevando todo por ahí para abajo. Y él me dijo que sí, que era normal. Entonces yo, como soy tan curiosa, yo le dije: yo quiero ver mi corazón. Entonces, ¿eso se ve? Y él me dijo: sí, señora, se ve. Entonces me dice: el corazón de usted es como el puño, así que como el puño de uno. El corazón es tan pequeño como el puño que uno tiene. Eso, ¿verdad? Yo lo sabía también. Pero como sonaba en las diferentes áreas, es lo que me sonaba como así, como medio... Y ese corazoncito, yo le dije: ¿y cómo tú lo ves? Pero usted sabe que los técnicos no pueden dar ninguna clase de información. Usted sabe eso. Si le dan una información incorrecta y usted se va y se lo dice al doctor, ellos le van a decir: usted no es el que lee eso. Pero ellos saben un montón. Y yo le pregunté: ¿y cómo tú ves ese corazonchito mío? Y él me dice: so far good. Así que él me dijo que lo que había visto se veía bastante bien, pero el que me dirá eso es mi doctorcito Torres mañana. Que ese es el doctorcito que me está viendo mi corazoncito a ver si está funcionando de forma correcta. A ver si... ¿qué pasó, verdad? A ver si es que... O está lentito, o está rapidito. Porque usted sabe, si es muy lento es malo, y si es rápido es peor. Y si está sincopado, catapum, cam, pum, cam, pum, catapum, pam, pum, pam, pum, también es un poquitito complicado. Así que ya mañana mi doctor me dirá, ya yo le diré a ustedes qué está pasando con este corazoncito, y yo lo veré más tarde. Un beso a todos, y que empiecen las fiestas navideñas con mucho amor y mucha alegría, y con un buen corazón. Besos.